Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las energías renovables. Hoy os voy a hablar sobre la integración de la energía solar fotovoltaica en la edificación. Las instalaciones de integración fotovoltaica en edificios constituyen una nueva aplicación de la energía solar fotovoltaica. Los últimos avances tecnológicos registrados en materia fotovoltaica permiten que hoy en día sea posible integrar paneles fotovoltaicos en superficies de edificios como elementos de construcción, dando lugar a una nueva aplicación fotovoltaica, denominadas instalaciones de integración del sistema fotovoltaico en edificios. Los primeros clientes que han comenzado a interesarse por este producto son bancos, compañías de seguros, instituciones. En países como Holanda, Estados Unidos, Japón y Alemania, ha tenido una gran aceptación, constituyendo edificios con sistemas de integración fotovoltaica en distinto grado. Colocación de las placas fotovoltaicas. Solución aditiva. Se sujetan los módulos fotovoltaicos sobre el suelo, cubierta o la fachada usando una estructura. Esto constituye, por lo tanto, un elemento estructural adicional en el edificio, con la única función de generar energía. Solución integrada. Los elementos constructivos de la cubierta o fachada se sustituyen total o parcialmente por el generador fotovoltaico, que se convierte en parte del edificio. Además de generar electricidad, realiza otras funciones como la de protección frente a la intemperie, aislamiento térmico y acústico, sombreado, seguridad y estética. Esto permite la realización de soluciones de gran efecto visual, fotovoltaicos integrados en edificios. Los módulos deben de ser multifuncionales, es decir, aparte de generar energía eléctrica, deben cumplir todos los requerimientos demandados por las fachadas convencionales como proteger contra los agentes meteorológicos, aislar del calor y protección acústica. Se componen de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas en cristales de vidrio y deben competir a nivel estético con las fachadas convencionales. Actualmente pueden elegir entre dos tipos de células dependiendo de la aplicación: silicio cristalino, como pueden ser monocristalinas o policristalinas, o película fina o silicio amorfo. Su rendimiento es mayor ante situaciones desfavorables de baja radiación, como es el caso de iluminación difusa o sombra. Su eficiencia en la producción eléctrica no se ve tan alterada como por las bajas o altas temperaturas. Materiales empleados para la integración fotovoltaica. Vidrio fotovoltaico. Sus características hacen posible su instalación en edificios donde la orientación y la inclinación no sea la más óptica. Por ejemplo, fachada con orientación norte. Además de producir electricidad, se ha conseguido que sea posible ver a través del vidrio, por lo que su integración es perfecta como vidrio para ventanas o muros cortinos. Vidrio fotovoltaico de doble acristalamiento con cámara estanca. Se compone de dos o más vidrios fotovoltaicos separados entre sí por una cámara estanca, constituyendo así un excelente aislamiento térmico y acústico. Para su integración en ventanas y muros cortina, se ha desarrollado un vidrio fotovoltaico cuyas conexiones se ocultan tras los perfiles del marco y su semitransparencia permite ver a través de él. La principal característica fotovoltaica es que es capaz de producir electricidad con condiciones de baja luminosidad. Módulos especiales con propiedades de revestimiento. En este caso, el generador fotovoltaico simula la forma y función de las cubiertas convencionales. Una teja normal solapada en ambos lados del tejado con las tejas próximas de forma que queda totalmente impermeabilizada. Y vidrio laminado fotovoltaico de seguridad. Una de las principales aplicaciones del vidrio laminado de seguridad es el uso de cubiertas y fachadas ventiladas fotovoltaicas y dispone de diferentes espesores y tamaños. Fotovoltaicas integradas en edificios. Pueden estar integradas en fachadas. Consiste sencillamente en poner los módulos fotovoltaicos en un edificio. Hay dos tipos de formas de poner las placas en fachadas. Módulos sobre fachada, que consiste en integrar módulos fotovoltaicos convencionales sobre una fachada ya construida. Esto se acopla directamente mediante sistemas de sujeción tradicionales y no es necesario proporcionar al panel de protección atmosférica. El más empleado es el policristalino.
integrados en la fachada. Consiste en configurar la fachada del edificio empleando para ello los módulos fotovoltaicos como material de construcción. Estos paneles pasan a formar parte integral de la estructura del edificio. Fotovoltaicas. Es un lugar ideal del edificio para integrar los sistemas fotovoltaicos. Dada la gran superficie que suele haber disponible, libre de obstáculos que pueden proyectar sombras sobre los paneles. Los sistemas fotovoltaicos que se emplean en este tipo de aplicaciones son los semitransparentes, ya que estos, aparte de proporcionar electricidad y protección contra agentes externos, deberán permitir el paso de la luz al edificio. Positivos de sombreado solar. Los toldos de ventanas y patios construidos a base de materiales fotovoltaicos ofrecen soluciones muy creativas y a su vez son una perfecta vía de realizar los diseños de la fachada. De esta forma, el módulo, además de producir electricidad, tendrá otra función como dispositivo de sombreado solar externo. La adoptación de estas medidas está encaminada a aumentar su eficiencia energética.